Nuestro equipo periodístico salió a las calles y tomó un simple dictado de palabras de nivel primaria y los resultados fueron en muchos casos lamentables, desde errores hasta horrores ortográficos fue lo que esta simple prueba encontró. Este divertido pero a la vez aleccionador reportaje. De los mismos creadores de ¿Quién es el de la foto? Literario, escritor. Poeta. Del director de ¿Cuánto sabes de historia del Perú? ¿Cuál es la fecha de aniversario del Perú? 6 de julio. En realidad la fecha de aniversario es todos los años. ¿Cuáles son las 4 regiones naturales del Perú? ¿No les soplara? Junín, Arequipa. ¿Qué pasó años? Vieja ya. Estamos viejas ya. De los productores de ¿Sabes más que un libro de primero de primaria? ¿Cuáles son los estados de la materia? Pues líquido, sólido y gaseoso. Un ejemplo de gaseoso. La gaseosa. Llega a Gamarra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, ¿está preparada, Marisita? Le vamos a poner los audífonos para que nadie le sople. Primera palabra. Facilita. No, que te voy a decir una palabra facilita, no que escriba facilita. Vergonzoso. Un, dos, tres, cuatro. Vergonzoso. Ya, no le borraría después. Vergonzoso. ¿Y cónyuge? ¿Está mal? ¿Por qué? ¿Ya qué más? Falta la tilde, pez burro. Cónyuge. Ahí sí no saben. ¿De dónde sale la pila? La mierda. Es la N, la N. Omnívoro, no es, es omnívoro. Omnívoro. Escuché mal. Y con tilde, omnívoro. Mal. Exhaustivo. ¿Está bien escrito? ¿Está mal? ¿Por qué? A ver. No, está mal. Yo. ¿Por qué está mal? A ver, ¿qué? ¿Por qué? Dime, dime. Ah, está mal. Pero dime, ¿qué está mal? Sí, está mal. ¿Pero cuál está mal, pues? Está mal, está mal. ¿Pero por qué está mal, está mal. Por fin. Está bien, exhaustivo, con H de intermedia. ¡Un, dos, tres, cuatro! Salimos a las calles para medir el nivel ortográfico de los limeños y pagamos un sol por cada palabra bien escrita. Isósceles, del triángulo isósceles, ¿está bien? ¿Por qué está mal? Isósceles, ¿no es con Z? Isósceles. Ahí hay el guachiturro, guachiturro. La H no lleva. No lleva H, ¿no? No lleva H, ¿viste? ¿No lleva? ¿Cómo? Hay mucha S, dice. Isósceles no lleva H, tilde la O y es isósceles. Un, dos, tres, cuatro. Sin alusiones personales, ¿ah? ¿Eh? Hediondo. Perdón. Inhóspito. Ya. Porque tú has alcanzado el puntaje más alto de toda la mañana. Un aplauso para él. 7 puntos. Te ha ganado la peluca de... Ahí está el nuevo integrante de la RAE. Listo. Bueno, no crean que soy el papá de Chica da Silva ni tampoco soy el galán de la serie Rosa. Soy un académico de la Real Academia de la Lengua. Amigo, ¿cuál es tu nombre? Gustavo. ¿Hace cuánto has terminado el colegio? Hace un año. ¿Qué colegio era? En Tumbes. ¿En Tumbes? ¿Cómo se llama? Manda un saludo a tu colegio. Saludo para la gente de Tumbes, para 020 Hilario Vinces. ¿Quién? ¿Cómo? Hilario Vinces. ¿Hilario Vinces? Sí. ¿Y quién es ese señor? Así se llama el colegio, pero... ¿Pero por qué se llama así, güey? No sé. Ya, para que no te soplen. Ah, los audífonos. Ahí está. Para que no te soplen ahí los zapazos. ¡Hazme reír! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Hazme reír!
Exhalar. Exhalar. Ya, listo. Escéptico. Escéptico. Vamos, vamos, tú puedes. Ya, listo. H. Ya pido, ponle P. H, Z. Doble R. Me reír con tilde. Mal. Exhalar, ¿está bien escrito? No. H, exhalar. Mal. Jengibre, ¿está bien escrito? EJ. Y acá G. Mal. Amigo, ¿qué edad tienes? 16. 16. ¿Estás en el colegio? ¿Terminaste? ¿Repetiste? ¿Estás en primero? ¿Cómo es? No, este año voy a quinto. ¿Este año vas a quinto? Pasé P. ¿Has pasado? ¿Rompiendo pared? Bueno, ahora dime, ¿cómo se llama tu colegio? Juan Pablo II. Juan Pablo II. Mándale un saludo a tu promo. Un saludo para mi promo, para mis panas de San Juan del Urigancho. ¡Para mis panas! Promo para mis panas de San Juan del Urigancho. ¿De qué parte de Puerto Rico eres? ¿De Centroamérica, Nicaragua? ¿Cómo se llama tu colegio? Juan Pablo II. Ya, Juan Pablo II. Ya, ¿cuál es el verdadero nombre de Juan Pablo II? Ah, no sé. Carol Gokila, polaco. Ya, a ver, vamos a empezar con una facilita. Un, dos, ¿ya? Tres, omnívoro. ¿Qué? Omnívoro. Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya, listo. Inhóspito. Inhóspito. Un lugar que no es hospitalario. A ver, a ver, a ver, una fácil, una fácil. Jeroglífico. Jeroglífico. Esta es una buenísima. Jeroglífico. Mal. J y tilde, jeroglífico, mal. Uno, dos, tres. El señor se ha ganado sus tres soles. Por favor, un aplauso para el señor. Ilvanar. Un, dos, tres, cuatro. Ya, listo. Eximio, eximio. IM. ¿Es M o N? N, N. Es N. M. Es N. Es N. Ah, es N. Es N. Ya. ¿Y esta cuál es? ¿Ah? Claro. N, N. ¿Y esta qué letra es? N. N. Ya, ¿y esta? N, pero ya, no está. Es de M, ¿eh? Ya, intersección. Mal. Con N. Uno. No, dos soles, dos soles, dos soles. El señor se ha ganado dos soles, por favor, denle su aplauso. Pero como me has hecho reír, te voy a dar cuatro soles. Sin alusiones personales, ¿ah? Hediondo. Hediondo. Otra, hisopo. Decírselo. ¿Está bien escrito? ¿Por qué, amigo? No tiene ese. Es decírselo, no es con ese. No es con ese, ¿verdad? Y lleva... Tilde. Al... Rostros de concentración y hasta de preocupación para evitar el roche. Palabras no tan rebuscadas, pero que pusieron en aprietos a más de uno. El público de Gamarra hizo un alto a sus compras para desaznarse con esta prueba escolar que premió en algo la buena ortografía. Inalámbrico, ¿está bien escrito? A ver, ¿qué falta, qué falta? H. ¿Falta el H? ¿Dónde falta el H? Acá en tu cara, falta el H, tu cara, tu cara. No lleva sin H. Lo que está mal es la tilde. Inalámbrico. Idiosincrasia. ¿Está bien escrito? Está bien, está bien. ¿Está bien? Está bien, está bien mal hoy. Es con S. Idiosincrasia. Mal. Exhaustivo. ¿Está bien escrito? Está mal, ¿por qué? A ver. No, no está mal. No. ¿Por qué está mal? A ver, para corregir, dime, dime. Ah, está mal. Pero dime, ¿qué fue, está mal? Sí, está mal. ¿Pero cuál está mal, pues? Está mal, está mal. ¿Pero por qué está mal, Está mal. ¿Está mal? ¿Tú insistes que está mal? ¿Pero por qué está mal? Ya, ya.
Pulpín. Está bien, exhaustivo, con H de intermedia. Vergonzoso. Mano al pecho y confiese, amigo televidente, que algunas palabras no las sabemos escribir correctamente, pero vale la pena recordar alguito de las clases del colegio, sobre todo esta materia que muchos, incluyéndome, le teníamos pavor, la ortografía. Hemos perdido la corrección al escribir y quizás sea la culpa de las redes sociales que no nos importa poner los acentos, los signos de admiración, etcétera. Y me incluyo entre esas porque a veces la rapidez hace que escribamos mal. Tenemos que recuperarlo porque de esa manera también vamos a dar lecciones a nuestros hijos.